Hoy les voy a mostrar este proyecto tan bonito de una bufanda cerrada en dos agujas. Tiene unas características muy interesantes. La primera es angosta, lo que la hace más vaporosa. Se ve mejor el diseño que tiene esta bufanda. Si usted quiere, yo la hice en un hilo 100% algodón, lo que la hace más vaporosa, pero pues si usted quiere la puede hacer en lana, definitivamente como más cómoda se sienta para que pueda lucir la bufanda tal como yo se las estoy presentando. Entonces, las medidas son las siguientes. El largo, antes de haber cosido la bufanda, antes de haberla cerrado, o sea, de extremo a extremo, tiene 1,40 centímetros. De lado a lado, solamente 9 centímetros, lo que en el caso mío, al haberlo hecho con este algodón tan suave, número 4, equivale a 12 puntos nada más. Utilicé unas agujas 8 milímetros, equivalente a la 11 americana. Paso a paso, voy a enseñarles a hacer esta belleza de bufanda. Montamos como de costumbre nuestros puntos, que ustedes lo saben perfectamente. Está la hebra larga, la hebra corta, hago el nudo corredizo, saco la hebra, tengo mi argollita, que es mi primer punto. A continuación voy a montar 12 puntos, los mismos 12 que tiene la bufanda que estamos aprendiendo a hacer hoy. Introduzco la aguja, monto la hebra, saco la hebra y suelto. Esta es la manera que yo siempre les enseño y les digo que es muy rápida, muy fácil y nos queda muy bonito. Y en el caso de esta bufanda, nos queda muy bien porque nos va a dar como unas argollitas al principio para facilitarnos la costura que tenemos que hacer al final de la bufanda cuando la vayamos a cerrar. Revisamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Ya tenemos 12 puntos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 10 carreras, líneas, hileras en punto derecho por el derecho, derecho por el revés, que lo llaman punto bobo, punto musgo, punto Santa Clara, depende del sitio donde usted viva. En el caso de esta bufanda, vamos a decir que vamos a hacerlo en derecho por el derecho y derecho por el revés. Apenas haya completado las 10 carreras en el punto Santa Clara o punto derecho y las voy a contar de la siguiente manera, cuento estas líneas, una, dos líneas, tres, cuatro y la quinta, estas montañitas que me siguen en este momento que es el punto derecho, la tengo la quinta en la aguja, por consiguiente es hora de hacer el calado de mi bufanda. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Siempre por el derecho. Un derecho. Dos puntos juntos. En punto derecho. Una lazada. Eso es todo. Repetimos. Dos puntos juntos. Una lazada. Dos puntos juntos. Una lazada. Todos mis 12 puntos van a ir así, eso es rapidísimo. Una lazada, dos puntos juntos, una lazada y el último punto lo hacemos en un punto derecho. A continuación, vuelvo y hago las 10 carreras o, como ya las enseñé, las 5 que se ven por el frente. Volví a completar mis líneas. Una, dos, tres, cuatro y la quinta. La tengo en la aguja, estoy por el derecho del tejido, hora de cambiar. Deben tener en cuenta lo siguiente, la muestra que yo estoy haciendo es con un algodón grueso. El algodón con el que yo tejí, esto es supremamente suave, delgado, para que me diera esta textura y quedara muchísimo más suave y más vaporoso.
Bueno, vamos a cambiar entonces nuestro siguiente diseño y hacemos de la siguiente manera por el derecho del tejido. Un derecho con dos lazadas. Toda la carrera un derecho, dos lazadas, un derecho, dos lazadas, un derecho, dos lazadas, un punto derecho con dos lazadas, hasta el final de los 12 puntos. Hago esa indicación. Introduzco la aguja, hago dos lazadas, introduzco la aguja, dos lazadas, introduzco la aguja, dos lazadas, el último punto en un punto derecho. La siguiente línea por el revés, tengo la hebra que aquí me sobra y la hago así. El primer punto en un derecho. A continuación, todo lo hago en punto derecho soltando una lazada. Introduzco la aguja, hago un derecho y suelto. La lazada anterior la estoy soltando para hacer el calado que me corresponde en este momento. Toda la línea la hago soltando, suelta en la hebrita sin ningún inconveniente. Vea. Después tiemblan un poquito cuando hayamos terminado y los puntos se van acomodando solitos. Llegamos al final, hacemos un punto derecho y ya. Las siguientes carreras, vea, les voy a mostrar, eso lo tiemblan sin ningún problema y van a mirar cómo van quedando nuestros calados. De aquí para adelante, ¿qué me toca? Ustedes pueden verlo en la bufanda ya terminada. Aquí tengo el punto calado de los huequitos y continúo con el punto calado vainilla, las líneas. Toda la bufanda la hacemos exactamente igual, lo que nos da una secuencia, una elegancia en el tejido que estamos haciendo. Lo importante es que ustedes se den cuenta que cada vez que hagan un diseño, no repiten el mismo, sino lo tienen que alternar para que el diseño de la bufanda quede perfecto. Este nos queda aquí muy bonito, es una malla. Y este nos queda un calado espectacular. Así llegan hasta completar 1,40 centímetros y en ese instante vamos a cerrar nuestro proyecto. Rápido y fácil. Hacemos un derecho, dos derechos. Con la punta de la aguja tomo el primer punto y lo paso sobre el segundo y suelto. Debo conservar la mano bien floja para que no vaya a quedar apretado. Un derecho, tomo el primero, lo paso sobre el segundo y suelto. Tengo que conservar siempre la mano bien flojita. Un derecho y lo suelto. Me va quedando una cadenita perfecta. Un derecho, lo paso y lo suelto. Esta manera de terminar un tejido es no solamente fácil, sino bien, quedan bien hechos los tejidos. Porque es muy importante que la labor la tejamos todo el tiempo con mucho cuidado y la finalicemos igualmente con el mismo cuidado. El último punto hacemos lo mismo. Suelto. Por aquí tengo las tijeras. Cortamos. Tenemos esta argollita para que no se nos vaya a desbaratar nada. Templamos. Ponen la hebra en la aguja y empiezan a coser. Vea, ponen las dos cadenitas en el dedo, así y así. Y fácilmente cogen la primera con la segunda. Vea. Con la del frente. No lo hacen templado porque este tejido es supremamente suelto. Sobre todo si ustedes tienen el algodón que yo les recomiendo que sea delgado con lana gruesa, con aguja gruesa, les va a quedar muy bien y entonces ustedes no pueden cerrar la bufanda con unas hebras muy apretadas, porque van a dañar toda la labor.
Si les gustó este proyecto, si les gustó este video, por favor, vayan a la mano positiva que hay en la parte de abajo del video y le hacen clic como señal de aprobación. Me visitan en mi página como tejer.com.